bestias Transformers. Guerra de bestias Transformers. Guerra de bestias. Primera parte. Sector 7. Están fallando los sistemas de dirección. ¡Ah, pero esto es ridículo! Somos una nave de exploración, un crucero de combate. Lo siento. Nuestra nave fue la única que podía investigar el código de acceso de Megatron. ¡Los escudos están fallando! ¡Cañones plasma a toda potencia! Tus escudos no funcionan. ¡Destrúyanlos! ¿Dónde está la diversión? Creo que habrá que atormentarlos un poco. ¡Armas laterales! ¡Ah! 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 ¡Ruptura! ¡La cabina de Stasis ha fallado! ¡No! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Hacen las vainas! ¡Deben quedar en órbita! ¡Preparen cañones plasma! ¡Disparen! Debe creerme, no le va a gustar. Es lo que imaginé. Adelante, este es el planeta. Lo ignoro. Las coordenadas eran exactas, pero las lecturas no concuerdan con las esperadas en el lugar seleccionado. Olvídate de eso. Dime que aquí hay Energon. Confirmado. ¡Sí! En el planeta hay Energon. Hay demasiado Energon. Las lecturas rebasan lo esperado. La exposición continua en formas androides provocará daños permanentes. ¡No! Entonces crearemos formas alternas basándonos en las criaturas locales más poderosas. ¡Rastreadores! ¡Activados! Rastreo y réplica de formas de vida locales. Terminados. Puedes emerger. ¡Ey, mírame! ¡Soy una onza! No, no. ¡Soy Chita! Interesante. ¡Interesante! ¡Op!
Optimus, la palabra es realmente maravilloso. Es un crimen. A mí no me agradas. Jamás tuviste buen gusto. Pero esto sí es tener clase. Llámenme rata trampa. Ah, sí, a una rata puedo hacerla pedazos. Tranquilo, Chita. Vivir en grande es para formas como la mía, Redox. Sí, tienes suerte de que no sea rudo contigo. Moderen sus circuitos de conflicto maximales. No lo olviden, estas formas son para protegernos de los efectos a largo plazo del energón que hay aquí. Tal vez lo necesitemos para impulsarnos, pero en exceso puede ser nocivo. Nuestras formas androides harán cortocircuito a los pocos minutos de iniciarse la exposición. Este es un planeta extraño, sea cual sea. Esté donde esté, el impulso Transwarp puede cruzar el espacio. Quedamos atrapados en el código de Megatron. Podrías estar en cualquier lugar, en cualquier época. Sí, y nuestra tripulación está en órbita en las vainas que perdimos en batalla. Están protegidos de los campos de Energon, pero eso significa que Megatron nos supera en número. ¡No! ¡Todo está mal! No puede ser la Tierra. Megatron, fallaste. No solo no pudiste destruir a los Maximales cuando tuviste la oportunidad, tampoco has podido traernos al planeta correcto. Robamos el disco dorado para nada. ¡Imbécil! Disculpa, por favor. ¿Cómo me has llamado? Lo escuchaste. Eres un idiota y un líder incompetente. Y yo asumiré el mando. Dinobot, aterroriza. Te reto a defenderte, Megatron. El ganador será el líder de los Predacones y el perdedor será destruido. Ah, eres tan impulsivo, Dinobot. Valiente, pero descontrolado. ¿Aceptas mi reto? Se necesita algo más que valor para ser un líder. También se requiere inteligencia y astucia. ¿No es así, Escorpión? Perdedor. ¿Qué importa en cuál planeta estemos? Vinimos a buscar energón y en este planeta lo hay en abundancia, suficiente para que los Predacones conquisten las galaxias. Solo los Maximales podrían causar los problemas si sobrevivieron al estrellarse. Encuéntrenlos. Y si los localizan, ¡destrúyanlos! ¡Vaya! ¡Todo esto por un disco dorado! Era la reliquia que Ciberón guardaba celosamente, Rata Trampa. Proporcionó la ubicación de una fuente de energón y por eso lo robó Megatron. ¡Eso no me interesa! Lo que deberíamos hacer es explorar el espacio. Jugar a la Patrulla Galáctica no era parte de mi trabajo y me comprendes. ¿Puedes ser nuestro comandante? No olvides la Gran Guerra, Rata Trampa. Si los Predacones consiguen Energon, podrán volver a empezarla. No podemos permitir que eso pase. Además, querías explorar. Ahora estamos en un planeta desconocido. ¿Qué más quieres? Tal vez te parezca exigente, pero prefiero trabajar en mi nave. Es difícil complacer a los amigos. Chicos, miren eso. Son veloces, sin duda. Elegiste una buena forma. ¿Crees que eso es velocidad, Optimus? ¿No has visto al cohete dorado? ¡Observa esto!
¡Conchita, espera! ¡Conchita, vuelve a la base de inmediato! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Conchita, responde, por favor! Es inútil. Los campos de energón alteraron el equipo. A más de 100 metros dejan de funcionar. Vaya, eso es magnífico. ¿Ese es tu primer día de trabajo? Cállate. ¡Ah, sí, señor! ¿Sabe? Me siento mucho mejor sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Vamos a morir. Me llamo Cheetah. ¿Qué hay de nuevo? ¿Acaso tengo mal aliento? ¡Oigan, esperen! ¿Qué pasa? ¡Solo es una alimaña! Ah, por su forma de reaccionar, no creo que sea algo normal. Y si hablamos de formas de vida fuera de lo normal, solo puede tratarse de una cosa: robots disfrazados. ¡Cheetah, maximizar! Llegó el momento de marcharse. ¡Avispané, Norma, guataje! ¡Avispanator, destruye al enemigo! ¡Avispanator, aterroriza! ¡Vamos, rápido! ¡Cuidado! ¡Hay un obstáculo! ¡A la izquierda! ¡Hay un espacio a 100 metros! ¡Oh, sí! ¡Qué torpeza! ¡Tenía que trabarse en este momento! ¡Cheetah! ¡Trata de protegerte! ¡Acabaremos con ese malvado predacón! ¡Oh! Yo no contaría con eso, Maximales. ¡No! Porque me parece que en breve enfrentarán... ¿Cómo podría explicarles? Graves problemas. Sí. No tenemos que hacer esto, Megatron. Ha habido paz entre los Maximales y los Predacones durante muchos siglos. ¿Por qué hacer esto ahora? Paz tal vez de tu lado, basura Maximal. Sí, pero no de la nuestra. Permíteme informarte que un enemigo que aparenta ser pacífico tal vez en verdad solo esté esperando el momento. ¡Vaya! ¡Por fin! Los Predacon jamás hemos abandonado nuestra intención de conquistar las galaxias. No, solamente hemos estado esperando el momento oportuno para atacar. ¿Te refieres a esto? ¡Cheetah! ¡Oh! Un ataque traicionero y malintencionado. Me agradas, felino. Sí... Pero debo comunicarte algo. No. Por ahora la suerte está echada. ¡Predacones! ¡Aterrorizar! ¡Adelante! ¡Maximizar! ¡Tarántula! ¡Aterrorizar! ¡Relox! ¡Maximizar! ¡Escorpicón!
¡Aterrorizar! ¡Rata trampa! ¡Maximizar! ¡Terrorsaurio! ¡Aterrorizar! ¡Megatron! ¡Aterrorizar! ¡Optimus! ¡Maximizar! ¿Qué es lo que esperan? ¡Aplástenlos! ¡Ayuda, Cheetah! ¡Te cubriré! ¡Sí! ¡Claro! ¡Es una orden, Rata Trampa! ¿Ah, sí? Pues puedes irte olvidando de mí, amado líder, porque no pienso arriesgar mi hermoso pellejo. ¡Eres un cobarde! ¡Optimus! ¿Lo ven? ¡Ja! ¡Ya lo sabía! ¡No permitan que escapen! ¿Eh? ¡Dájame a Planadora! ¡Prepárate, amigo! ¡Nos necesitan y los complaceremos! ¡Vuelvan a la base! ¡Vamos, rápido! ¡Tras ellos! ¡Adelante! ¡Avispa Nator! ¡No puede moverse! El campo de energía va en aumento. ¡Asumir la forma bestial! No. ¡Ay! ¿Pero por qué estás tan molesto? Será mejor aclarar algo, Rata Trampa. Soy el comandante de este grupo y cuando doy una orden, espero que se me obedezca. ¿Ah, sí? ¿Y debo desaparecer porque no te atreves a hacerlo personalmente? No daría una orden que no estuviera dispuesto a cumplir. Pero yo sí pude defenderte del enemigo. Y tú no. ¡Ay! ¡Por favor! ¿A qué viene tanto alboroto? Todos salimos con vida. Pero heridos. Tomará tiempo que nuestras formas bestiales queden reparadas. Sí, pero mejor... ¿tú que yo? ¡Los hicimos retroceder, Optimus! Mantengan activos los sensores. Según el informe de robo del disco dorado, fueron 6 predacones. Uno de ellos no participó en la batalla. Sí, pero tal vez se destruyó al caer. No lo creo. La buena suerte no nos acompaña últimamente. ¡Y que lo digas! ¡Miren! ¿Debo aplastarlo? Mantendremos abierta esa opción, pero... prepárate. ¡Atención, Maximales! Mi nombre es Dinobot. He abandonado a los Predacones para unirme a su grupo como líder. ¿Qué? ¿Acaso has dicho líder? A este tonto se le aflojó un tornillo. Ajá. Te estoy desafiando, Optimus, a la batalla decisiva. El ganador será el líder de los Maximales y el perdedor será destruido.
En nuestro siguiente episodio... ¡Fuego! ¡Energon! Ah, sí. Con cristales de ese tamaño, la fuerza Predacon no tendrá límite.